representando a la empresa de pirotecnia La Ladera, de San Miguel Amillalco. Bueno, esto ya viene de, parece que de años ya, de herencia por parte de, parece que de mis abuelos, después mis padres y ahorita pues ya, parece que ya es la tercera generación que estamos laborando. Sí, ya alrededor de unos de 70 años. Pues ahorita venimos alrededor de unas 12 personas son las que andamos trayendo ya. Posteriormente el día del evento pues se van a ingresar un poco más de gente. En este caso traemos variado, traemos figuras mecánicas, figuras de bulto, figuras normales. O sea, traemos un poco de todo para variarle un poco a la quema y pues, algo de figuras novedosas también. Uy, bueno, pues eso sí ya tiene, digo, desde mi papá, pues el que ya tiene tiempo aquí laborando, ya alrededor de unos 25, 28 años más o menos, tiene aquí. Igual no venimos año con año, pues vamos rolando, ¿no? Pero sí, gracias a Dios, pues, si no es en una organización, pues es en otra, pero sí estamos presentes aquí en la feria. No, ahora sí que, digo, pues es la pasión que uno tiene por la pirotecnia, pues prácticamente todo, desde elaborar las luces, digo, el armado, todo, así que pues, es un trabajo que pues nos llama la atención y pues nos gusta. Bueno, para esta fecha sí ya llevamos pues, alrededor de unas, bueno, para todo elaborar todo el material unas 2 semanas anteriores, con estas son unas 3-4 semanas para elaborar todo el material, unas 4 semanas. Y en el armado, pues ya ahorita pues, es una semana la que nos estamos haciendo aquí, así que elaborando aquí en Guadalupita para el armado. Bueno, el evento son 2 días, es el día 12 y 13 de diciembre. Venimos por parte de la comisión del castillo, igual así se nombra, castillo del 12 y 13 de aquí de Guadalupita.